El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido al oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy continuamos nuestra meditación, la que hemos empezado esta semana, con respecto a la motivación que nos mueve a estar hoy aquí. Y la palabra del Señor, la palabra de Dios nos muestra, nos da una radiografía de lo que es el ser humano tan complejo por las realidades, las distintas realidades del pecado, pero que por encima de esas realidades del pecado está la misericordia de Dios, está la gracia de Dios. ¿Qué seríamos si usted se pone con un corazón sincero a pensar por un instante, ¿qué seríamos nosotros sin la gracia de Dios? ¿Qué sería usted sin la gracia del Señor? ¿Qué sería usted si Dios no lo hubiera visto a usted con ojos de misericordia? No lo hubiera con ojos de misericordia. Hace rato estaríamos pero condenadísimos, ¿no es cierto? Porque es que la realidad del ser humano, la realidad humana, engaña tanto. A veces estamos caminando y sintiendo que estamos escalando y llegando a las alturas, pero cuando menos piensas, das un paso en falso y te caes y te resbalas, ¿no? Los resbaloncitos que aparecen en el camino. Y entonces ahí es cuando uno tiene que recordar que la mayor desgracia que me puede suceder a mí, al ser humano, la mayor desgracia que no me permite tener acceso al reino de los cielos, lo peor que me puede pasar, la peor maldición que te puede suceder, que te puede pasar para no llegar al reino de los cielos, porque esa es la motivación que tenemos, ¿no es cierto? Reino de los cielos, ¿o no? Pero la peor desgracia, aquello que impide, que te cierra la puerta, y acuérdese de esto muy bien, yo le doy vueltas, pero es para que te cierra la puerta a la salvación, lo que te cierra la puerta y te abre la puerta de la condenación, es la desesperanza, es que te quedes caído. Digo, no hay nada más frustrante que mirarse el ombligo. Muchas veces nos quedamos mirándonos el ombligo y dejamos de ver a las alturas, que es donde tenemos que enfocarnos, que es donde tenemos que empezar a mirar, que es donde tenemos que empezar a, como a darle, nosotros tenemos que empezar a darle norte a nuestra vida espiritual. Hay mucha gente que tiene, hay gente que vive de buenas intenciones, pero no le ha dado norte a su vida espiritual. Nosotros tenemos que darle norte a nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que darle ese orden,
Y no hablo de ese orden esquemático, estructurado, sino ese orden de la confianza de mirar al Señor, porque eso que cierra las puertas de la salvación a mi vida es mi desesperanza, es quedarme caído. Las águilas, ¿se acuerdan de ese dicho? Las águilas no comen moscas. Y eso es lo que tenemos que recordar nosotros siempre cuando Dios nos dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Somos hijos de un Dios y tenemos esa dignidad, tenemos esa vocación, y esa vocación es llegar a las alturas. Pero las águilas no cazan moscas. Al buen entendedor, usted está llamado a las alturas y a comer sólido. ¿Usted cree que las moscas alimentan? Y hay mucha mosca que hay que espantar. Hay mucha mosca y hay mucho parásito que hay que empezar a espantar de nuestra vida. ¿No? El demonio es un parásito. Es un parásito que se mete en nuestra vida, y cuando se mete en nuestro corazón, aunque ese corazón se vea por fuera fuerte, hermoso, maravilloso, por dentro está podrido. Por eso hay que destruir esa plaga y destruirla con nuestra confianza en el Señor, y destruirla con nuestra terquedad puesta en la confianza hacia Dios. Porque lo vamos a necesitar. Porque vamos a necesitar. Dios nos ha creado para las alturas, por eso Dios nos ha sanado y Dios nos libera y nos continúa liberando de tanta complejidad y de tanta cosa y de tanto parásito que hay en nuestro corazón y que nosotros muchas veces dejamos anidar. Dios nos sana de eso constantemente. Dios nos quiere liberar. Dios no quiere que tú te vayas de aquí en peor. Dios quiere que tú te vayas de aquí realmente con esa posibilidad de que puedas testimoniar que esto que estás haciendo aquí no es teatro, sino que esto que estás haciendo aquí realmente es una experiencia auténtica de la gracia del Señor que toca mi vida y la transforma. Y no por eso no significa de que no tengas que seguir luchando, tendrás que seguir luchando. Tendremos que seguir luchando y tendremos que seguir esforzándonos. Esta lucha es una lucha, los voy a motivar, es una lucha a muerte. Nosotros somos como el equilibrista que vamos pendiendo de un hilo. Por un lado tenemos nuestra salvación, por el otro lado tenemos ¿qué? ¿Ah? La condenación. Y obviamente que los vientos van a soplar más para este lado, eso sí ténganlo por seguro, que si usted se caiga para este lado, ¿sí? Pero también depende de usted si se va para el otro lado. Estamos en guerra, estamos en ultimátum. Se las voy a poner así, pero sencillita, estamos en ultimátum. O sea, el tiempo se agota. El tiempo se agota. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este año se fue. Este año se fue. O sea, lo que usted no hizo hoy no lo va a hacer nunca. Si usted se propuso hacer dieta y no la hizo hoy, el otro año va a llegar igual de gordo, hasta peor. Y eso es en el plano humano. Pero si lo que usted no hace hoy, no lo va a hacer nunca. Por eso nosotros no nos podemos desanimar, tenemos que con terquedad nuevamente retornar hacia el Señor. Retornar nuestra mirada a Dios, enfocarnos, darle norte a nuestra vida espiritual. Una vez más, no nos perdamos en la fatiga, en el cansancio inútil, no nos perdamos en las moscas, porque estamos hechos para las alturas, es nuestra vocación. Y para finalizar esta reflexión, cuando uno es consciente de dónde Dios me saca constantemente, cuando uno es consciente de dónde Dios tiene que ir a meterse, a salvarme constantemente de mis torpezas, pues también uno tiene que empezar a ser consciente de que aquí no somos jueces. ¿Sí? No somos jueces, sino somos testigos de la misericordia de Dios. Usted no es juez, usted tiene que ser testigo de la misericordia de Dios.
Ahora, el Señor se encargará. El juicio, seremos juzgados, ¿saben por qué? Por el amor. Seremos juzgados por el amor. Pero no confundamos con el amor. El amor no lo confundamos con tener carita de pastel. No necesariamente el que te sonríe y el que te aplaude te está garantizando que te ama. Y lo más tremendo de todo es que uno se come el cuento. A usted le sonríen y ya empieza a suspirar. Y se montó en un video. Que el Señor con su gracia pues lo termina bajando. ¿Con qué? Mostrándole con claridad, miren. Esto es misericordia, esto es gracia, esto es yo no puedo, tú sí puedes. Es eso. El amor hacia el otro, el amor hacia el otro no es desde la adulación. Desde la adulación y el halago y todas esas arandelas que yo llamo y bautizo moscas. Son tan fastidiosas. Usted se ha visto con las moscas cuando usted sale al campo y las moscas empiezan a parársele aquí, aquí, aquí. Hay gente que a veces hay palabras que son como moscas. Nosotros podemos ser mosca del otro. No ser solución, sino ser un fastidio. Y entonces, pues claro, o sea, cuando la miel está, cuando una gotica de miel, pues ¿qué pasa con las moscas? ¿No? Pero no solamente amar significa ser miel, amar significa también, uno, estar enfocado y ayudar al otro a enfocarse y decirle, miren, Señor es misericordioso, no se desvíe, no se desenfoque, mire al Señor, busque al Señor, el único que lo puede hacer feliz a usted. Es el único que lo puede hacer feliz a usted, esa es la motivación. Amar al hermano es amarlo como Dios lo ama. Amar al hermano, mirar al otro es mirarlo como Dios lo mira. ¿Sí? Y esa es la gracia que el Señor nos da cuando nos permite ser conscientes de dónde Él nos ha sacado a nosotros. De dónde Dios ha tenido que sacarte y rescatarte. Y entonces uno aprende a vivir en un caminar, un peregrinar muchísimo más sencillo, con un corazón más sencillo, con un corazón más tranquilo. Está viviendo como un águila, está volando. Nada lo está atando, nada lo está atando. Ni los aplausos, ni los halagos, ni los éxitos, ni las derrotas. Nada lo ata, porque sencillamente siente el deseo y el anhelo de seguir creciendo, de seguir adelante, de seguir volando. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero quedar. ¿O usted se quiere quedar? ¿No? Como cuando usted se quiere quedar. Iba a decir un ejemplo, pero no lo voy a decir porque no quiero tener problemas. No se va a bajar antes de tiempo. Usted está llamado a volar. Entonces no deje que las alas del Espíritu que adornan su alma, adornan su vida, adornan su ser, se amarren por torpezas, por pequeñeces, por moscas, por virus, por cosas que no valen la pena. Señor, hoy en este día nos elige, como eligió a estos 12 hombres, tan complicados, estos 12 hombres no fueron fáciles, pero estos 12 hombres son el vivo reflejo de lo que somos nosotros. Bien complicados, bien, bien, bien complicados. Cuando llego complicados, no es que tenga un discurso desesperanzador, o que no, este padre ahorita nos dice que somos complicados, entonces ¿quién se salva? No. Cuando llego complicados es que, pues bendito sea Dios,
que la misericordia y la gracia nos asiste y nos respalda, porque Él es el que se glorifica en nosotros, y esa es nuestra alegría, esa es nuestra esperanza, y esas son las sonrisas que brotan de nuestro corazón. ¿Quién soy yo, Señor? Salmo 8, ¿no? Si lo ha leído, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, ¿no? La luna, las estrellas, todo lo que has creado, cuando yo contemplo el cielo, obra de tus manos, Señor, me digo a mí mismo, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es? Dígame, ¿quién es? Si nosotros pasamos rapidito, la fama se nos acaba rapidito, la belleza, la salud, las seguridades, todo eso se acaba, todo eso usted no se lo lleva nunca. Y a pesar de eso, ¿qué es el hombre? No somos, somos gente pasajera, transitoria, pero somos tan amados y tan bendecidos, porque Dios mira lo que ni siquiera tú miras de ti mismo. Dios lo ve. Entonces, esa es nuestra esperanza. Mirarlo a Él, y en Él mirarnos a nosotros mismos, y desde Él también mirar todo lo creado, todo lo que nos rodea. Acuérdense, acuérdense, las águilas... no comen moscas. Espante las moscas y empiece a volar.